Pues estamos en el interior del templo del Pilar, debajo del templo del Mamut. Este es el nivel inferior del templo del Mamut, que después vamos a subir. Bien. ¿Cómo es posible que en el subsuelo de Montserrat exista un bloque megalítico, escuadrado, el nivelado vertical perfecto, el nivelado horizontal superior perfecto, y además orientado con los cuatro puntos cardinales, porque cada cara, que después vamos a poner la brújula, cada cara está orientada con un punto cardinal. Esta cara está mirando al oeste. El norte lo tenemos aquí, el sur detrás y el este. Por lo tanto, este bloque está orientado con los cuatro puntos cardinales. ¿Y qué es lo que representa? Pues representa un axis mundi, un centro del mundo, en la medida que está recreando un microcosmos. Por lo tanto, como siempre repites, no se trata de una casualidad de la naturaleza. No estamos dentro de ningún derrumbe. Esto es nada fortuito. Esto es un santuario, un templo prehistórico. Y lo que estamos viendo es arquitectura ciclópea de orden orgánico. Pero existe un gran problema en la actualidad, porque los arqueólogos consideran que únicamente se trata de derrumbes, de casualidades de la naturaleza, de millones de años de erosión, y esta no es la realidad. Tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Si tú quieres realizar esta obra aquí abajo, tendrás que modificar el exterior. Porque entonces, ¿por dónde han entrado los bloques? Sí, sí, claro. ¿Cómo está este bloque aquí? ¿Lo entraron primero antes de montar estos otros bloques superiores? ¿Comprendes lo que estamos diciendo, Diego? Sí, sí. Si tú quieres realizar esta obra en el subsuelo, lo primero que tendrás que hacer es vaciar la superficie para meter primero esto. Es lo mismo que cuando se construye un edificio en la actualidad. Lo primero que se realiza es excavar el subsuelo para realizar el parking. Correcto. Se ponen los cimientos, y se levantan. Y a partir de ahí se va construyendo. Es decir, tú no construyes el parking después de construir el edificio, porque te enfrentas a un problema. Que no comenzamos el edificio por el tejado, ¿no? A construirlo, ¿quieres decir? Así es. Así de simple. Como dice el refrán. Entonces, ¿cómo puedes explicar que hayan podido construir esto aquí abajo sin poder modificar la zona superior? Porque estamos en el subsuelo de Montserrat. ¿Qué es lo que quiere decir? Que tanto el exterior como el interior obedece a la misma mano creadora. A la misma construcción. En este caso yo lo atribuyo, lo adscribo todas estas obras a la civilización madre. Una civilización superior cuya antigüedad se ha situado aproximadamente entre el décimo y el quinto milenio antes de Cristo. ¿Por qué? Porque si estas obras tuvieran millones de años, como mucha gente afirma, no, es que estáis equivocados, es que esto tiene millones de años. No, imposible. Si esto tuviera millones de años, no quedaría nada. Nada. Porque mal uso te dice que esto estuvo bajo el mar, ¿no? Que son sedimentos. Y que hay fósiles también. Bueno, no vemos ninguno nunca en el hormigón sintético. Y podemos asegurar. Pero bueno. Podemos asegurar que llevamos muchos años dando vueltas por Montserrat. No como otras personas que vienen de vez en cuando y te montan una película. Podemos asegurar que nunca hemos encontrado ni un solo fósil asociado directamente al conglomerado de Montserrat. Hasta el presente momento, yo
ni he visto de otras personas, ni lo he visto con mis ojos, que exista registro fósil directamente, directamente asociado al conglomerado de Montserrat. Nada. Ni bioturbación, nada. Ni registro fósil, nada. Todos estos fósiles que se ven están alrededor de la montaña de Montserrat, en su falda, en otro tipo de material. Los fósiles que hemos encontrado están asociados a rocas calizas. Exactamente. Que la roca caliza es otro material diferente al conglomerado. Y ahora vamos a mostrar más de cerca esta arista, porque esta arista es demoledora en el sentido de que para escuadrar este bloque, lo tienes que realizar en blando. ¿Por qué? Porque aquí no hay signos de percusión. Nada, mira. Nada. Ningún tipo de marca. Nada. De herramientas. Nada. Por lo tanto, como siempre se repite, esto es alta tecnología, pero totalmente desconocida para nosotros. Y esta arista es. Esta arista es demoledora, porque demuestra que utilizaron alta tecnología. ¿Tú la puedes apreciar, Diego, la arista? Sí. Fíjate. Incluso se ven todo que es completamente recto. Claro, lo llamamos el templo del pilar, porque esta arista está aquí simbolizando, aparte de tener este pilar una función estructural en todo el edificio. Bueno, es que si quitamos este pilar se derrumba todo. Claro. Tiene un simbolismo, ¿no? Que el pilar tiene una gran simbología. Sí, vendría a ser la piedra de fundación. La piedra de fundación que utiliza la religión cristiana. Por ejemplo. Cuando se erige un templo, siempre se coloca la piedra de fundación. Exactamente. Y además, orientada con los cuatro puntos cardinales, como está orientado este bloque. Por lo tanto... Estamos hablando de un sincretismo que ya viene de la civilización madre. Estamos hablando de la piedra angular. De que estos santuarios representan la primera religión que conoció la humanidad. Y de aquí surge todo. ¿Por qué en la liturgia, en el ritual romano, se colocaba la piedra de fundación orientada con los cuatro puntos cardinales? Porque representa un axis mundi, representa un microcosmos, representa un principio de ordenación. O sea, es un, digamos, un simbolismo cosmológico. Del caos yo ordeno. Y esto del caos y ordeno es lo que vemos en todas las civilizaciones. Y fuera, ¿no? Efectivamente. En todo el contorno, ¿no? Que podemos observar. Que parece un derrumbe. Claro que parece un derrumbe, pero no se trata de un derrumbe. Se trata de orden en el caos. Porque aquí mueves una sola piedra y todo se derrumba. ¿Qué pasa? Que todas las piedras se han puesto de acuerdo para decir, mira, nos vamos a derrumbar todas y nos vamos a colocar de tal forma que vamos a construir un complejo de templos. No, por favor. Bueno, ahora mostraremos. Seamos serios. Ahora mostraremos más detenidamente si esto pertenece a un derrumbe o tiene un orden arquitectónico. ¿Cómo se ve, Diego? Bien, bien. Se ve bien. Lo de arriba del todo sería una cuña, ¿verdad? Sí. Efectivamente. Fíjate, aparte de este pedazo de cuña o de este pedazo de bloque o elemento arquitectónico, si sigues la vista hacia arriba verás un conjunto de piedras. Correcto. Que también están realizando una función estructural en el sentido de que están apoyadas contra la cubierta. Pedazo cubierta. Claro. Esto es para que la cubierta no apoye directamente en este pilar. Pues tiene un simbolismo sagrado y es respetado colocándole un dintel encima, que es el que está soportando el peso para que esto no fracture, ¿no? Como vemos a veces estas fracturas naturales que hemos... Una fractura... La de aquí. Sí, una grieta que se ha originado por las cargas, ¿de acuerdo? Pero que no es una fractura que se haya realizado durante millones de años, no.
Esto es, digamos, un principio de que, la estructura empieza a colapsar. Cuidado, que no va a colapsar, que estamos aquí abajo y no se derrumba. Bien, pero o sea, lo que tenemos que tener en cuenta es que esas estructuras tienen 10.000 años. Claro, que sí que tienen unos pequeños daños. Y siguen aquí. ¿Cómo no van a presentar desperfectos después de 10.000 años? Y este es uno, pero fíjate que la rotura que tiene, que es una rotura accidentada, viva, no se parece en nada a esto. No tiene nada que ver, esa es una rotura natural. Bueno, natural, a ver, una rotura, circunstancia de las cargas a que está sometida, ¿de acuerdo? Pero fíjate que no tiene nada que ver con esto. Esto es limpio, una arista limpia. No vemos ninguna arista igual en ninguna de las demás rocas, nada, ¿no? Que conforman la cámara. Vamos a mostrar la arista. Observad qué arista. Y que esta arquitectura no busca la perfección, sino que a través de la imperfección se crea la perfección. O sea, es decir, esto es una deliberada imperfección. ¿Por qué? Porque no es una arquitectura que busca la simetría, sino que a partir de una deliberada imperfección crea la perfección. Y aquí podemos observar el famoso conglomerado o el hormigón sintético de la civilización madre. Fíjate qué arista, que es lo que comento, que a través de una deliberada imperfección crea este aspecto de visualidad, un aspecto de visualidad al que no estamos acostumbrados. Nosotros siempre estamos acostumbrados a ver líneas rectas, y en cuanto nos sacan de líneas rectas, todo el mundo dice, no, es que esto se ha hecho solo. No, se trata de arquitectura orgánica, arquitectura ciclópea de orden orgánico. Sagrado, ¿no? Como siempre decimos. Sí. Cuando aparece el color rojo, denota de que se trata de un contexto sagrado. Y en este caso estamos dentro del interior de un templo. Mira, si puedes mostrar la arista del bloque. Sí, mira, vamos a mostrar la arista del bloque. Sí, y la parte está superior de aquí arriba. Vamos a continuar despacito para arriba para que vean el bloque de la derecha que conforma la caja superior, como está aquí apoyado. Sí, la cuña con el bloque con la caja superior. Sí, y está nuestro amigo Diego. Y Lau. Lau y Lola, que está por allí. Y aquí, ahora vamos a ver, como esto es imposible de que corresponda. Esta es la... La casualidad es de la naturaleza. Esta es la cámara iniciática, que después vamos a entrar. Pero observar estos bloques, la cuña aquí, que no se mueve, que no la he puesto yo, ni la ha puesto Sergio, ni la ha puesto nadie. Esto es arquitectura, ¿de acuerdo? Observad. Y lo interesante es que esta arquitectura combina diferentes estilos. Aquí podemos observar bloques rectilíneos y después podemos observar otras formas que son totalmente orgánicas. Pero fíjate las dimensiones que tiene, ¿eh? Que todo está obrado así, tal cual lo veis, que sí, no sí. Corresponde a ningún desprendimiento. Fijaros, tenemos esta línea de piedras, aquí la cubierta está apoyada aquí, primero, y bajo, debajo vemos esta línea de piedras perfectamente colocada. Fijaros. Todo está colocado. Los apoyos. Y esta parte de la entrada. Mira, mira el detalle. Exactamente, esto es lo que me refiero. Todos los puntos de apoyo. Punto de apoyo para la cubierta. Otro punto de apoyo aquí. Y ahora mirar, que lo pongo mejor de aquí. Y que estamos hablando de bloques que superan las 200, las 300, 400, 500 y hasta 1000 toneladas de peso. Y esa es la entrada
a la cámara iniciática. Esta es una pequeña cámara iniciática, es decir, un lugar donde los devotos se introducían hasta, digamos, lograr un estado de conciencia alterado, trascender más allá de esta realidad. Que en la actualidad de las personas, cuando entran en un recinto sagrado, en una iglesia, es lo que buscan. Trascender más allá de la realidad. Entrar en el tiempo sagrado. ¿Nos puedes mostrar cómo se entra en estos lugares? Sí, toma, te voy a dejar mi linterna. Tengo la luz yo puesta. De acuerdo. Vale. Este es un pequeño espacio donde los antiguos devotos pues intentaban trascender más allá de esta realidad, ¿no? O sea, entrar en el tiempo sagrado, en el origen. Fíjate este montaje, Sergio. ¿Lo ves? Que no puedo... Vale, tranquilo. Pasar, mira, aquí, así. Vale, ya está. Sí, la voy a coger yo. Toma, ¿quieres la linterna? O así está bien alumbrado. Sí, está bien alumbrado. Y este es el final de la cámara iniciática. Que posiblemente pueda tener también continuidad o otro acceso, pero hay que destaponar. Hay que ponernos a estudiarlo bien. Ahí hay barro, ¿eh? Bueno, pero así no hay polvo. No hay mal que por viendo venga. Desde aquí es magnífica la vista del megalito, es brutal. ¿Me permite, Sergio? No, la cámara. ¿Sabes qué pasa? Que el trípode... No te deja. Es increíble. Confiamos en los antiguos constructores. Por esta razón, nos atrevemos a entrar en el interior de esas estructuras. Si nosotros pensáramos que esto es un derrumbe o una casualidad de la naturaleza, ¿cómo vamos a introducirnos en estas estructuras? Nos introducimos porque confiamos en la ingeniería de precisión de este increíble legado. Venimos aquí para disfrutar y para aprender del legado de la civilización madre. Y sobre todo para intentar difundir otra historia de la humanidad, una historia de la humanidad únicamente basada en hechos objetivos y no en teorías indemostrables, como nos han enseñado. Todo a partir de teorías indemostrables que no demuestran nada.